Muy buenas noches a todos los seguidores del portal de noticias Aguascalientes de México. Noche fría la de hoy. Noche muy muy fría. Nos encontramos transmitiendo en vivo aquí desde este parque embrujado. En esta noche de viernes. Gracias a todos los que se van sumando a la transmisión en vivo, a todos los que van llegando a este en vivo. Muy buenas noches, yo soy Lalo Palafox, estamos transmitiendo en vivo desde este parque embrujado. En esta noche tan fría, en esta noche fresca de viernes. Bienvenidos a todos los que van llegando, a todos los que se van sumando a esta transmisión en vivo exclusiva del portal de noticias Aguascalientes de México. Vamos a continuar con estos recorridos de terror y con estos relatos. Y esta noche en un lugar muy icónico de la ciudad. Con un relato muy famoso, muy conocido aquí en Aguascalientes. Estamos transmitiendo aquí desde el corazón de México, en Aguascalientes, en este parque embrujado. Vean nada más el lugar, cómo se ve tan turbio y oscuro a estas horas de la noche. Son las 10:01 de la noche. A las 10 en punto arrancamos esta transmisión. Gracias a todos los que se van sumando, a todos los que van llegando. Tenemos esta vista de este parque embrujado que oculta y tiene estos relatos y estas historias que vamos a narrarles. Estamos esperando que se sumen un par de personas más para empezar con estas historias que tenemos para esta noche. Un par de relatos que les vamos a narrar porque este parque tiene historias bastante peculiares, mucho trasfondo histórico que ocultan. Que oculta este lugar. Aparte se ve muy, muy turbio a esta hora de la noche. Estamos aquí en lo que se conoce como el Parque Rodolfo Landeros. Este famoso parque de Aguascalientes, para todos aquellos que preguntan dónde es. Es el Parque Rodolfo Landeros, aquí frente al Cinépolis del sur de la ciudad, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo desde acá, en este lugar que oculta uno de los relatos más característicos de Aguascalientes, mejor conocido como el Parque Héroes, o antiguamente conocido como el Parque Héroes. Su nombre oficial es el Parque Rodolfo Landeros. Turbio lugar. Exacto, es lo que anteriormente se conocía como el Parque Héroes. Un lugar atemorizante, ¿no? Con esta aura. Aparte, vean el estacionamiento muy, muy oscuro. Esta es parte del estacionamiento de este parque tan icónico de Aguascalientes, tan característico de la región. El famosísimo Parque Héroes, ahora mejor conocido como Rodolfo Landeros. Y justo esta zona donde estamos caminando, en algún momento llegó a ser la pista de aterrizaje, porque para todos aquellos que desconocen, les vamos a relatar un poco de la historia que oculta este parque. Y es que mucho antes de aquel aeropuerto magnífico que había en esta zona en los 80s, estos eran los inicios, ¿no? Los primeros pasos de aquel aeropuerto. Justo este estacionamiento donde estamos caminando en este momento era la pista de aterrizaje, ¿no?
Era la pista donde aterrizaban todas estas avionetas, aviones, donde se encontraban los hangares, los talleres para la reparación y el mantenimiento de estas aeronaves tan primitivas, tan precarias de aquel entonces, mucho antes de que fuera ese gran aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes, mucho antes de que este parque fuera este parque y de que fuera el aeropuerto de la ciudad, que fungiera en los años 80 como aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes. Esto era los primeros pasos, los inicios de aquel aeropuerto de los años 80 que se ubicaba justo aquí en lo que hoy es el Parque Rodolfo Landeros. Y estamos caminando sobre lo que en algún momento fue una pista de aterrizaje. Estamos recorriendo esta área. Como pueden ver, es bastante extenso, justo la distancia apropiada para el aterrizaje de estas aeronaves. Y bueno, es que en esta pista de aterrizaje ocurrió una tragedia justo en ese momento de este arranque de este aeropuerto tan precario. Ocurrió una tragedia justo en esta pista donde estamos caminando en estos momentos. Esta pista que estamos recorriendo en lo que en algún momento fuera la pista de aterrizaje, donde había, imagínense por un momento, imagínense los hangares de este lado, los talleres para el mantenimiento de todas estas aeronaves que se encontraban y que llegaban a aterrizar, a repostar combustible aquí. Ocurrió una tragedia que con el paso de los años se ha ido tergiversando este relato, ¿no? Hay algunos que cuentan, que narran, que en esta pista de aterrizaje, en este, lo que hoy es el estacionamiento, ocurrió esta tragedia donde un padre de familia, que algunos mencionan que era piloto de una avioneta, otros más mencionan que era un mecánico. Vamos a narrar primero el relato de la versión del piloto, ¿no? Esta versión que corre mucho en algunos sitios de la red, que menciona justo que el padre de esta niña era un piloto de una avioneta, un excelente piloto de una avioneta. Pilotaba esta aeronave constantemente, que acostumbraba a aterrizar justo aquí, en esta pista de aterrizaje, en lo que hoy es este estacionamiento de este parque. Acostumbraban a aterrizar, llegar este piloto, entrar por acá, motores andando a todo lo que daban, hacer el recorrido para hacer el aterrizaje, el frenado y todo. Y resulta que un día, un particular día, da la casualidad de que viene su hija. Viene su niña, la cual se encontraba en esta zona de los hangares, de los talleres, en esta área de este aeropuerto, de estos primeros pasos de aquel aeropuerto. El padre venía justo aterrizando de aquel vuelo. Un vuelo que venía haciendo, venía aterrizando justo en esta pista. Y la niña, emocionada, motivada por ver a su padre, se acercó demasiado aquí a esta pista donde estamos recorriendo este espacio. Y desafortunadamente una de las hélices le terminó quitando la vida a esta niña. Justo en este espacio donde nos estamos desplazando, donde ocurrieron esos hechos, la escena trágica. Imagínenlo por un instante, ver correr a la niña a través de esta pista, a través de este espacio, y que la hélice arranque su cabeza. La cabeza queda tirada aquí en la pista, pero el cuerpo sale despedido, vuela justo hacia esta parte de lo que en algún momento fueron los hangares, que hoy en día es el parque Rodolfo Landeros. Esta niña que todavía en brazos llevaba su muñeca. Y que cae el cuerpo metros y metros de distancia de esta precaria pista que se encontraba en estos primeros inicios. Recuerden que
este aeropuerto era los inicios, mucho antes de aquel aeropuerto de los 80s, tan maravilloso que se ubicaba aquí. Esto era los inicios, eran condiciones un tanto precarias para todo lo que se desarrollaba acá. Y bueno, se menciona que justo en este espacio, en este lugar, aquí quedó la cabeza de la niña, aquí quedó la cabeza, el cuerpo cercenado salió volando distancia, metros. Evidentemente el padre de familia, aterrado por lo que pasó al momento de bajar de esta aeronave, se lleva esa poco grata sorpresa de ver a su niña, el cuerpo de su niña, de su criatura, metros allá, la cabeza en este mismo lugar, en este espacio que estamos recorriendo en estos momentos. Gracias a todos los que se van sumando. Aquí nos habían dejado un comentario de saludos. Saludos a la señora Diana que nos acompaña en esta transmisión en vivo. Agradecemos que nos acompañen, que se vayan sumando, que le den me gusta y compartan la transmisión. Vamos a ir recorriendo justo esto, ¿no? Este espacio de lo que fuera esta primera pista de aterrizaje donde se escribió este relato, esta historia tan turbia en este lugar que hoy en día es el Parque Rodolfo Landeros, un lugar donde las familias acuden, ¿no? para divertirse, para entretenerse, para desempeñar diferentes actividades, ¿no? Deportivas, de ocio, el tema de la convivencia y todo. En algún momento se tiñó de rojo todo este espacio y todo este lugar con este relato de esta niña que dicen que aún se aparece a altas horas de la noche. Mencionan que se aparece esta niña de este relato que les he estado contando. Otras versiones pues ahora sí que de esta leyenda mencionan que el padre no era un piloto, sino un mecánico. Era un mecánico que se dedicaba al mantenimiento justo de estas aeronaves, ¿no? Al mantenimiento de estas diferentes tipos de aeronave que aterrizaban y llegaban aquí a lo que era este aeropuerto tan precario. Mucho antes de aquel aeropuerto magnífico y maravilloso que se ubicaba aquí en los años 80. Y bueno, el padre era uno de estos mecánicos que se dedicaba a mantener en buen estado las aeronaves. Justo uno de estos días decide venir acompañado de su niña, de su hija, de su pequeña hija. Y mientras el hombre desarrollaba sus labores habituales, el tema del mantenimiento, el repostaje del combustible para estas aeronaves, la niña estaba jugueteando, ¿no? Iba y venía, paseaba, incluso llegaba a juguetear con las herramientas del papá, que de repente el papá le prestaba una herramienta y la niña se ponía a juguetear con ella. Había una aeronave, volvemos al tema de las avionetas, había una avioneta que les había estado dando algunos problemas, ¿no? Les había representado conflictos el motor de esta aeronave. Entonces el padre y el equipo de mecánicos decidieron esa tarde dedicarse al mantenimiento y a tratar de echar a andar esta nave que tantos problemas les había dado. Y estuvieron probando y probando y quitando tuercas y metiendo acá y pásame la llave y esto y el otro. Hasta que en cierto momento el motor echa a andar, se escucha el motor de esta aeronave, de esta... ahora sí que de esta avioneta que les había dado tantos problemas. Todos contentos, todos felices. Ya, por fin pudimos echar a andar el motor de esta nave que tantos problemas nos había dado. Entonces el padre de esta niña, el cual se menciona que era mecánico, en este relato, en esta versión del relato, mencionan que era mecánico, desciende de esta aeronave para encontrarse con esta terrible escena. Volvemos la constante de esta historia,
baja de la nave y se encuentra con la niña, con el cuerpo de su niña, tirado bajo la hélice, con la cabeza cercenada, y en sus pequeños brazos aún tenía esta muñeca que la acompañaba siempre, aún la estaba sosteniendo entre sus brazos. Dato curioso, dato de que forma parte de esta versión del relato, es que se menciona que la muñeca también en este trajineo, ¿no?, había perdido la cabeza, ¿no? También había, se le había cercenado esta cabeza y nunca se encontró la cabeza de esta muñeca. Evidentemente el padre se desgarra la voz al darse cuenta de lo que había ocurrido, de la escena que estaban viendo sus ojos. Y eventualmente se cuenta o se menciona dentro de estos relatos que esta niña aún se puede ver en lo que hoy es el Parque Rodolfo Landeros. En algún momento fuera el Parque Héroes, aún se puede encontrar el alma de esta niña. Mencionan justo eso en estos relatos. El tema de que aún aparece esta niña buscando con quién jugar, ¿no? Justo es lo que se dice, que a altas horas de la noche se llega a ver a esta niña pasearse por los alrededores dentro del parque, y que a todo aquel desconocido de persona que se llega a topar lo confronta con esta típica pregunta de ¿quieres jugar conmigo? Partes del relato mencionan, algunos mencionan que se le puede ver sin cabeza, otros mencionan el tema de que se le puede ver con la cabeza, pero de esta muñeca que llevaba en sus brazos en ese terrible momento. Parte de estos relatos que acompañan a nuestra ciudad, a Aguascalientes, uno de los más icónicos, de los más característicos, nos dimos a la tarea de hacer esta investigación. Y la verdad es que el lugar sí es incómodo de recorrer, sobre todo partes donde hay poca iluminación, donde hay poca luminaria, se siente tenso el ambiente. Una de las constantes es lo que nos pasaba también el día de ayer en el centro comercial que recorrimos, esta sensación de tener que estar volteando siempre sobre tu hombro, ¿no? El tener que estar volteando porque sientes esta presencia de alguien más atrás de ti. Pero que evidentemente al momento de voltear, pues vas solo, ¿no? Vas caminando y recorriendo este espacio solitario. Justo hace unos minutos nos encontrábamos en lo que en algún momento fuera una pista de aterrizaje. Parte de estos primeros pasos que venía dando lo que en algún momento llegó a ser el aeropuerto de la ciudad, y que hoy en día es un parque, y este relato que acompaña y que marca con este sabor amargo este lugar. Muy, muy oscuro. La cámara aquí nos está ayudando a subir un poco la luminosidad, pero realmente es muy oscura esta parte, este espacio. No sé si les ha pasado a ustedes que llegan a un lugar donde la oscuridad parece tragarse la luz, donde por más que arrojes una lámpara, que haya la luz de la misma vialidad, la oscuridad parece tragarse esta luz. Este es uno de estos lugares muy, muy oscuros. Les digo, por más que tengamos la luz del mismo parque, la luz de la vialidad que corre aquí a un costado nuestro, es muy, muy oscuro. Les digo, con esta sensación de tener que estar volteando siempre para atrás porque sientes esta
No sé cómo describirlo, esta necesidad de voltear a tus espaldas al sentir que algo o alguien viene atrás de ti. Estamos recorriendo aquí las orillas de lo que hoy en día es conocido como el Parque Rodolfo Landeros. En algún momento fuera el Parque Héroes, y que muchos años atrás esto fue un aeropuerto. Esto fue el aeropuerto de la ciudad, y que justo en estos primeros años de este aeropuerto se escribió una historia con sangre, una historia trágica, y que aún acompaña y que no suelta este espacio, este lugar. La trágica historia de esta niña que pierde la vida en esta pista de aterrizaje en la que nos encontrábamos hace un par de minutos, producto de las hélices de una avioneta, ya fuera de una avioneta que estaba reparando su padre o una que pilotaba. La constante es que falleció esta, perdió la vida esta niña, y aún se dice que se llega a aparecer para todos aquellos valerosos que se atreven a recorrer estos espacios durante la noche, en que puedes correr con esa mala suerte de encontrar a esta niña, la cual tranquilamente te preguntará, te cuestionará si quieres jugar con ella. Vamos recorriendo aquí las orillas del parque, debido a que seguridad nos pidió que no grabáramos ni siquiera por fuera el espacio. Para todos aquellos que van llegando tarde, los invito a que nos sigan aquí en el portal de noticias, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos encuentran como Aguascalientes de México. Y bueno, van a poder ver y vivir esta transmisión desde el inicio, justo para que escuchen este relato maravilloso que contamos esta noche de este lugar que tiene esta historia trágica. Justo hace unos minutos estábamos transmitiendo en vivo en el espacio donde dicen que quedó la cabeza de esta niña. Estábamos narrando cómo ocurrieron estos hechos, cómo al momento de que la hélice golpeara a la niña, el cuerpo sale despedido con una fuerza impresionante, volando un par de metros. Los invito a todos a que vean desde el inicio. Para todos los que van llegando tarde y quieren conocer este relato, los invito a que vean esta transmisión una vez terminada. La podrán encontrar aquí en Facebook, la podrán encontrar en YouTube. Nos encuentran como Aguascalientes de México. Ahí van a poder disfrutar de esta transmisión completa. Podrán conocer este relato oscuro que se escribió en estos primeros años de lo que fuera este aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes, de lo que en algún momento este parque fuera en realidad el aeropuerto de la ciudad. Les agradecemos a los que llegaron desde el primer minuto, nos acompañaron desde el primer minuto y estuvieron pacientes esperando que comenzáramos a narrar lo acontecido en estos espacios. Y que justo algunas versiones de este relato narran que puedes encontrar la niña sin su cabeza. Eventualmente te dirá si quieres jugar con ella. Algunas otras versiones del relato mencionan que la verás con esta cabeza de su muñeca que mantenía en brazos cuando falleció. Cuando falleció a causa de este terrible accidente. Hay muchas versiones de este relato, hay muchas cosas que se cuentan de esta
de esta niña es uno de los relatos más característicos de la ciudad de Aguascalientes. A pesar de las luminarias con las que cuenta hoy en día el parque, hay zonas muy oscuras y que te dan un aura un tanto más tenebrosa del lugar. Un tanto más complicada el aura que te transmite. Bueno, nosotros decidimos lanzarnos un poco más noche de lo habitual, en esta fría noche de viernes, para transmitir desde este parque, desde lo que hoy es este parque, Parque Rodolfo Landeros, y que en algún momento fuera el aeropuerto de la ciudad. Una noche fría, una noche bastante, bastante fresca. Ahora a las 10 con 26 de la noche. Mucho frío el que está haciendo, 12 grados en este momento, marca el termómetro. Vamos a regresar en nuestros pasos. Noche fría, una hora bastante apropiada para lo que hemos estado relatando en esta noche. Esta noche fría de viernes. Nos vamos a ir despidiendo de esta transmisión en vivo. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron, a todos los que llegaron desde las 10 de la noche al en vivo. A los que van llegando tarde, los invitamos a que nos sigan aquí en el portal de noticias, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Nos encuentran como Aguascalientes de México, la versión web para todos aquellos que busquen la información de primera mano. Es www.aguascalientesdemexico.com. Nos vamos a ir despidiendo con una toma de este parque, Parque Rodolfo Landeros. Yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México.